El minuto de silencio. Efectivamente, porque se va a guardar antes del inicio del partido un minuto de silencio en memoria de dos mitos, de dos leyendas del Jerez, como Pepe Ravelo y Rafa Verdú. Un sentido minuto de silencio, un abrazo al cielo para recordar a dos mitos, a dos leyendas del jerezismo como José Ravelo, Pepe Ravelo y don Rafael Verdú. El partido ahora sí, rueda la pelota, la puso en marcha Antonio Bello. Sergio Martínez filtrando bola arriba, aparece Moussa Diakité. Está el jugador gourmet, viene José Ramón, asoma la frontal, le pega. Probó el disparo con la derecha, cerrando poco a poco la bola. Se fue cerca del palo izquierdo de la portería de Nando Almodóvar. Ahí vimos la arrancada habitual del Lecarrión de Calatrava, de fuera adentro para asomar por la frontal, esconder el disparo. Le faltó Fran la Rosca. Para José Ramón recorta, el pase atrás, le va a pegar Bello, mordida a las manos de Nando. Exactamente. Fue frente al Sevilla Atlético, ojo, que ahí está la verticalidad del Cádiz. Aparece Perú Ruiz, por primera vez en el partido, buscaba el disparo de zurda al primer palo. Todavía en la frontal, aguanta, viene Ricky Castro, el envío, el rechazo, fuera. El rechazo tras el envío fortísimo bajo de Ricky Castro. Lo acabó rematando el de Carrión de Calatrava, José Ramón. Y se fue cerca del palo izquierdo de la portería, Benando Almodóvar. La queda muy encima, ¿eh? El balón muy encima y ahí era muy, muy complicado dirigirlo. Juega ahora para Perú, pero el espacio para Mamadi Diarra. Ojo, arranca Mamadi Diarra, la velocidad enviablada de Mamadi Diarra. Viene Mamadi Diarra. Cano Quesada sacando el pie y evitando el gol del Cádiz. Para eso está también el portero. La velocidad enviablada. Era un tren de mercancías entrando en la estación. Mamadi Diarra. Apareció Cano Quesada para negarle el gol al maliense. Insiste el Jerez Deportivo, Bello en la frontal, recorta otra vez Bello, reclaman penalti, le dice Gutiérrez Pereira que se levante. Lo ha debido de ver muy claro el colegiado sevillano, porque Bello y José Ramón, Fran, José, no se lo pueden creer. Viendo la repetición ahora, un primer recorte de Bello sobre Bastida, el segundo recorte, ingresa en el área Antonio Oca con Eric Aguado. Ojo, falta y ojo porque se la calle, ¿no? Amarilla, se va a la calle Moussa Diakité, perdón, que tenía amarilla desde el 24 de partido. Moussa Diakité ve la segunda en el 42 de encuentro. El cuero de Lautaro a Río buscando a Madi Diarra en posición de afuera de juego, el extremo de Bamako. Y aquí se acaba la primera parte con la noticia de que el Cádiz Mirandilla va a jugar la segunda mitad con un futbolista menos por la expulsión en el minuto 42 de Moussa Diakité, el jugador natural de Zambia. El recorte de Nguepu, juega en la frontal, ojo al disparo. Qué buena, ¿eh? ¡Qué jugada el Cádiz Mirandilla! Paulo frontal de la grande, ¿eh? Ricky le pega el rechazo, a punto estuvo de aprovecharlo Bello, entregando para Perú Ruiz. Ojo al ataque del Cádiz, le puede pegar Perú Ruiz, no juega a la izquierda. Ojo al Cádiz, al primer palo, la puso Genaro Forrés, cortó creo que Sergio Martínez. Racines. Será saque de esquina para el Cádiz Mirandilla. Perú Ruiz que la mete a la izquierda para Genaro Forrés. Llega a tocar el jugador azulino, saque de esquina para el Cádiz Mirandilla. En los pies de Cari le va a pegar, Cari le va a pegar. Nando Almodóvar, saque de esquina, probó fortuna Cari. Central lateral, veremos por quién. Cuidado. Pierde la pelota Ricky. Sale ahora de la Rosa. Para Francisco Nguepu. Es un 2 para 1. Ahí está Francisco Nguepu. Gol. Gol de Francisco Nguepu. Marca el jugador de Xambishi. Marca el de Zambia. En un contragolpe rapidísimo que surge. Tras la pérdida de Ricky Castro, se viene conduciendo a toda velocidad al espacio como le gusta a Francisco Nguepu. Consigue superar a Racines y en el mano a mano mete la pelota a la izquierda. Dale Racines. ¡A los José Ramón! ¡Arriba! El centro de Manu Baez era bueno, llegaba muy apurado al remate. El de Carrión de Calatrava. José Ramón Fernández que se eleva, pero el remate con la cabeza se va arriba. Tuvo el empate el Jerez.
dentro del área del Cádiz Mirandilla. Ahí se viene el envío. Peina Rafa Parejo. Le pega Carri. El rechazo. Vamos, 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 vamos. ¡Gol! Vamos, ¡gol! Del Búfalo de Curitiba. Se estrena en el día de derbi. Vuelve el Tena. Edu Salles. Que otra vez apareció. Donde vuelven los tiburones. El saque de banda de Rafa. Peina Rafa Parejo. Le pega quemar ropa a Carri. Repele Nando. Pero el rechazo lo envía a guardar. ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! Muerde el tiburón. Edu Salles lo empata. Lo iguala. Lo pone. Patas arriba. Pérez 1. Cádiz Mirandilla 1. Dentro del área, la pelota para Bello, pégale Bello, le pega, le pega, le pega, le pega. Saque de puerta, pero reclaman todos los futbolistas del Jerez. Y a María, a para María Parejo. Ahí está el envío de Rauman, ahora la abre al segundo palo. No llegó al remate José Ramón tampoco. Rafa Parejo se lamenta. El de Carrión de Calatrava, porque el envío tenía buena pinta. A punto estuvo de consumar, de marcar el segundo el Jerez. No se la esperaba, ¿eh? 94 y medio. Ahí viene el envío. Otro. Otra vez saque de esquina. Viene Carri, el envío de Carri. El primer palo, gol. No, 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 no. No, no, no. Sí. No, no ha terminado de entrar. No ha terminado de entrar. Ha señalado falta. Ha señalado falta. Vemos la repetición aquí en la tele. El remate de Edu Salles. La parada que hace, por cierto, Nando Almodóvar es fantástica. Llega el segundo palo para rematar Manu Baeza. Tampoco la acaba de meter dentro. Al final pitan falta en ataque del Jerez Deportivo, que aquí sí que ha tenido la remontada. Tiempo cumplido para el saque de banda. Y aquí se acaba. Aquí se acaba el partido. Firman tablas. Mirad. El Jerez Deportivo. Se calienta Rafa. Y el Cádiz Mirandilla. Como se forma, por cierto, una especie de tangana. Cuando ha terminado justo el partido. Finalmente la cosa acaba en empate.